A un trozo. Te digo la verdad, a vos que estás en casa, ¿qué? Tenía ganas de hacer un ojo de bife. Me fui a fijar cuánto sería el ojo de bife. ¿Vos viste lo que está el ojo de bife? Ah, la, la, Entonces dije, claro, qué mejor que esta pieza de carne, este corazón de cuadril, mira. Divina. Mira lo que pieza. Es. Súper bueno. Estamos magro. Vas y lo pedís, corazón de cuadril. Corazón de cuadril o riñonada, ¿de acuerdo? Ah, ah, sí. Dame corazón, corazón de cuadril o una riñonada. Exactamente. Directo. La pieza, si querés, entera. Después, mira lo que hago. Voy a empezar a trabajar súper prolijo. Te voy a armar un arrollado con un matambre bien, bien rico, ¿de acuerdo? Me gusta. Y esto aparte, termina. Es bastante magra la carne. Súper magra. Grasa, y mira, tiene un veteadito de grasa. Pero que es nada. Muy bueno. Mínimo. Obvio. Y esto termina con una proboleta de unos amigos. Uy, que genial. Es una maravilla. Ahora, mira cómo lo voy a trabajar. A ver. ¿Tengo la riñonada listo por acá? Sí. Sí. Mira, a esta riñonada, a este corte, a ver, te lo pongo de boca para que se vea. Aprende esto porque mirá lo esto. Vas a quedar así. Voy a hacer un corte ahí. Ah. Mira esto. Doble mechadito, doble mechado. Hago un corte sin llegar al final, ¿se claro. ve? Sí. Voy despacito. No llego, tocas la tabla. No llego a tocar la tabla. Una vez que lo tengo en ese punto, agarro sal, sal entrefina, o sal fina, o sal gruesa. No tienen ninguna magia, no se asusten. Que te guste. Ahora, ahí igual es. Lo cortaste muy fácil. Yo creo que es por los cuchillos esos que tenés que son espectaculares. Es posible. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Estoy en mi casa y no tenés los cuchillos. No lo hagas. No es así, Santi. No. Esto es, la carne es súper buena. Pero no tengo este cuchillo que es espectacular, sí. Que es hermoso, que corta perfecto. Lo vas a poder tengo cortar. Tengo el cuchillo de mi casa. Mira, que está este tenés. Ahí. ¿Qué hago? Ay, cuídamelo, Nico, que no se mueva. Este tenés. Ese, ¿Tenés este? ¿Tenés este? Sí, tengo el serruchito ese. A ver, déjame ver. Espera, esto ya lo corté, lo dejo acá reservado. Me vengo un poquito. Ahí me va a cancherear. Vamos con el cancherear. No sé, quiero ver. No lo hice nunca, a ver, déjame ver. Si yo quiero hacer una piecita más chiquita, sí, lo tengo ahí, ahí estamos. ¿Lo tenés ahí? Mirá. Sale, no, es buenísimo. No, sale, te digo que... Mirá lo es que un la corte muy, muy perfecto. Tierno. Está la bien. Riñonada está bien, esta sí. Está prueba perfecta, superada. Va a estar, obviamente, okay. Lo tenés listo. Acá te hago un arrolladito más pequeño. Pero en el que te quería marcar recién, sí. Tiene lo siguiente, fíjate. Zanahoria. Sí. Grilladita. Una zanahoria grillada. Ay, ¿de acuerdo? Bien. Zanahoria grillada por un lado. Por otro lado, panceta ahumada. No, tranquilo. Mirá, pancetita ahumada. Dijiste panceta y llegó Ari. ¿En serio? Hubo gente que dijo, ¿qué pasa, Ariel? ¿Te gusta mucho esto? Vení, entrá, Ariel, ya que está. Entrá, picoteá. Yo no quería molestar, pero la verdad que si me llaman, sí. Hay que probarlo. Porque... pruébelo, claro. Ahí tiene cuchillo y tenés. Gracias, sí. Ahí está. ¿O querés que te digo en casa cómo está? A mí me da, yo no sé si, ¿querés que te lo cortes también? ¿Te la boca? No, ya corto, no te hagas problema, vos explícame. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, mirá lo que hago. Tengo la panceta entonces. Uy, qué bien. Ahí, fíjate. Y voy a armar esta pieza de carne. ¿Se ve? Sí. Pancetita ahí, mirá. Es hermoso, es una locura. Como un librito. ¿Ves? Fíjate, ahí lo tengo, ¿ves? Zanahoria por un lado, pancetita por otro. Lindo, divino. Hermoso. Acá lo reservo. Esto lo reservo acá o en este platito que tengo. Me encanta. Te digo, este lado, entre el súper musical recién de Basilos. Qué domingo, y chicos. Y esto, qué domingo, por favor. A los chicos de Basilos les vamos a dar este, que no se vayan. Sí, están ahí esperando. Bien. Vamos por otro lado. La parte de... Si les dejamos algo, dicen por acá, chicos, por favor. ¿Cómo no le vamos a dejar? Son los invitados. Invitados internacionales. No van a venir. Se cantaron todo. Por favor, por favor. Pepi, tranquilito. ¿Cómo se come? Se combina, ¿no? Porque tenés dos piezas de carne. Tengo dos piezas de carne. Estamos hablando de un arrollado. Arrollado de matambre de novillo. Matambre de novillo. Sí. Y... cuadril, corazón de cuadril. ¿A dónde vas? Ahí va. Claro, acá quiero mostrarte. Yo combino todo, ¿no? Claro, exacto. Un poquito de mezclo carne, todo, un poquito de verdura. Esta carne y un poquito de un la poquito otra carne. De la zanahoria. ¿Cómo va una y otra? Ahí está. Impresionante. ¿Van bien? Impresionante. Bueno, qué suerte. Bueno. Porque te digo lo siguiente. Día. Esto arriba va a terminar. Me voy a llevar todo esto para acá. Esto va a llegar a terminarse en el horno de barro, porque arranca la parrilla. Me termina encanta en el todo horno lo que haces ahí en el horno de barro. Ay, qué lindo, es hermoso. Qué lindo que es ese horno, por favor. Miren esto, esta carne, este cuadril, este corazón de cuadril, va a terminar untado con una mezcla de tomates secos, sí. Previamente hidratados, divinos. Sí. Los hidraté con agua tibia,
o con un tecito, ¿de acuerdo? Agarras un té, te haces un té negro. ¿Por qué uso té negro y no uso...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero sacarle sabor al tomate, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un líquido, un medio líquido neutro, ¿para qué? Para que ese tomate despida todo su sabor. Ese es un súper tip. Queda anotar, muy bien. Totalmente. Me procesás el tomate asado previamente hidratado. Sí. Con un rico, rico queso, ¿sí? Y en este caso, en este mismísimo caso, agarré una proboleta y la rayé, ¿de acuerdo? Le rayé una proboletita acá. Y como seguramente necesite un poquito, ¿sí? De algún ingrediente que me tome un poquito el líquido, voy a colocar miga de pan rallado. Entonces hago una pastita, ¿ves? Atenti en casa con esto, atenti. A ver, hasta matambre de novillo. Riñonada, sí. O sea, corazón de cuadril, sí. Igual riñonada. ¿Está bien? La riñonada, la corté rectangular. Le puse sal y pimienta, le hice dos tajitos. Bien. Una vez que le hice dos tajitos, zanahoria cortada en láminas a la parrilla. Y del otro lado una panceta ahumada, increíble. Una feta gruesa de panceta ahumada. Eso me gusta, que es una feta gruesa, ¿no es? Ahí, ¿viste cuando te viene el pedacito? Uy, qué buen tema. Mirá. Para ser más exactos, te digo que agarras una feta de 120, 140. Sí. ¿Por qué estamos escuchando este tema? ¿Por qué? ¿Por Jessica qué? Sirio, ¿por qué? Mickey. Escuchalo. Subilo, gordo, subilo. Subí, subí. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Te pongo peluca, ahí va. Si cuando te dale. Si hubieras amado cuando te amé. Yo voy a la foca. La mejor mujer. Me mata la cabecera si de Santi. Hacia ti. Ah, no. Ahora te puedes marchar. Dale, Santiro, Santi. Mirá vamos, cómo estoy. Santi, revolea la cabeza. Tenés que revolear. ¿Sabés los pelos que tenía yo por una cosa? Hermoso. No puedo hacer con la otra mano porque tengo tomate seco. No se ría, no. Potes. Para, puede quedar bien. No. Ahí va. Subilo, si subilo, cacho. Cuando te amé, me juro. Vamos, Santiago. Ahí va. Y ahora todo. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Bien. Ahí está. Aléjate. Le sacó el tenedor. Dale, dale. La máscara. Cantalo, Ariel, cantalo. Para yo te pedí. Escuchame una cosa, ¿qué pasó? ¿Quién tiene minutos? Llega Mickey. Obvio. Lo que cantan estas tres chicas, ¿eh? Y aparte la banda que las acompaña, sí. No puede más. Tremendo, no se lo pierdan a ustedes que les gusta Luis Miguel. Sí, que está buenísimo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguí, muy bien. Sí, sí. Y hay pasito también para... ¿Hay pasito? También se subió, pero después, ¿de en un foca? Ratito. De la foca. No, de verdad, porque te lo tenés que aprender. Continuamos para bingo, la cosa es así. Sí. Diga. Estamos haciendo un matambre arrollado en... colita en cuadril, sí, en corazón de cuadril, no colita de cuadril, que tiene zanahoria, que tiene panceta, con una pasta de proboleta rallada, qué bien. Miguita de pan rallado. Mirá. Y una buena cantidad de qué, ¿de qué? De tomates secos, qué bien delicia. Hidratados, lindo, qué lindo. Me encanta. Y te volviste loco, yo lo conocí y te dije, conocí el matambre, sí. Y dije, mira que con lo bien que te ves. ¿Sabes con lo bien que te ves? Esta pasta que acabo de hacer, se la pongo una tostadita de pan o me voy. Me la imaginé, sí. Listo. Los pibes en el barrio te dicen, alta brusqueta, tío. Ah, sí, te dicen. Así. Mirá. Alta brusqueta pela. Bueno. No quiero exagerar, pero es uno de los tres mejores platos, sí, que te conocí en 5 años. ¿En serio? ¿Viste? Sí. ¿O tenías hambre? Al podio. Vamos, va al podio. Vamos, tengo Pepe. Un podio como de 14, igual. Sí, importa, es que bueno, muy generoso. Ahora aprendemos. Bien. Señoras y señores, matambre. Voy a elegir un matambre. Hoy tengo este matambre, sí. Tengo un matambre tremendo que lo fui a elegir especialmente. Después te cuento. Muy bien. Un matambre espectacular, caprese, a caballo, una cosa de locos. Pero ahora estamos hablando de qué. De este matambre arrollado en el cuadril. Mira, retiramos la grasita. Sí, señor. La grasita que tengo acá, le voy a hacer apenas unos cortecitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este matambre arrollado arranca en la parrilla. Arranca en la parrilla, chicos. Por eso está tan crocante. Por eso está súper crocante, lindo. Ahí está, mirá. Doy vuelta al matambre. Sí. ¿Se ve? Lo doy vuelta. Dejo la grasita para abajo. Voy a agarrar la cuchara. Voy a poner la pasta. Ahora, perdón, porque no entiendo mucho. Cante. Todo esto, ¿y eso va dentro de todo esto? Sí, obviamente. Ah, pero es una locura. Te digo que este matambre, mira, me voy a venir más para acá.
y voy a recortar lo que me sobra. Pero tranquilamente, con este matambre me mandaba... Ahora, ¿esto alguien lo hizo alguna vez o también lo soñaste como solés hacer? Esto, estábamos tomando sol, ¿sí? No acá, fue un sueño. No, estábamos con Nicolás Gutiérrez Pavón. Sí. Tomando sol. ¿En qué momento toman sol? O sea, ¿tienen tiempo de tomar sol? No, no tenemos tiempo. Estamos acá pensando, craneando, abrazados al horno de barro, abrazados al infiernillo. Nicolás calor, sentado sobre una... Tiene una bolsa de troncos de álamo. ¿En serio? Sí, ¿ahí se sienta? O quebracho blanco y vamos pensando. Mirá qué hermoso. Escúchame, no te das eso, te conté el secreto ahí como estás poniendo. Porque le veo que la aplastás. Estoy presionando, ¿ves? Ah, ¿viste? Y le estoy haciendo... Mirá. Como una olita, ¿se entiende esto? Sí, hasta ahí se entiende. Hacete matambre arrollado con la riñonada, con el corazón de cuadril que te va a quedar espectacular. Mirá esto. Mirá. Fíjate, hago esto. Atención con esto, ahí está. ¡Ah, chalai, hijo! Ahí está, mirá. Lo ponemos en el centro. Es una locura. ¿Me seguís hasta acá? Sí, sos un artista. Perfecto. Mirá. Le pongo sal. Jessy, ¿le pones pimienta con el pimentero? Sí, cómo no. Hágale. Pimienta, buena cantidad. Mirá. Subilo, Jessy, vamos, le pone pimienta, le pone onda, ahí le pone clara. ¿Y cómo dice? Dale. Ya no quiero Nico, guarda. No me la acuerdo. Es para cambiar. Quiero quien te aguante. Yo perdón que no nos ayude, perdón. No, no, ya te vi que estás. Basta. Perfecto, chicos. Perdón, Ariel, que nos ayude yo, perdón. Ariel Rodríguez, creo que de los tres... Está ocupado. Creo que la... Creo que ¿Te puedo decir algo? Creo que la primera vez en 5 años, perdón, que me comí una porción entera en 3 minutos. Sí, aflojá poquito, Ariel. Me comí la porción entera. Igual, le vamos a mostrar Ari, a la gente todos sabemos algo. Que sos de buen comer. Le quiero mostrar a la gente esto. A ver. Ariel Rodríguez, vos viniste a laburar. O sea, arrancaste, porque te vi perfectamente. Cuando estaba, yo mientras tanto voy acomodando la pasta acá, ¿eh? Bien. Hoy arrancó el programa y él estaba con la media luna y dijo, ¿qué querés, deporte? Bueno. Ahora, le pusiste pasta por arriba y le pusiste pasta por abajo. Pasta o sea, por arriba, pasta por abajo. Como un sanguchito con la carne de pasta. Exactamente. Y ahora el arrollado está por abajo. Estiro perfectamente. Dame un trapito bien húmedo, Nico. Estiro perfectamente el matambre. ¿Ves la parte más delgada? Este es el momento delicado. Claro. Y mirá, ¿ves que ajustó? Perfecto. Acá no puede fallar, ¿eh? Acá no puede fallar. Ajustó muy bien. Ajusto. Voy a ver que me va a sobrar matambrito por acá. Sí. Este matambrito lo tiro a la parrilla. Lo tiro a la parrilla directa. Ese mío. Espera. ¿Se lo compartís o te lo quedás? Vení, porque ya... Ah, pero sobró un montón. No, porque lo hice, lo quiero hacer perfecto. Miren esto. A ver. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Acá hay que hacerse amigo del parrillero, ¿eh? En estas situaciones. Sí. Mirá, la mejor parte... Por eso yo siempre digo que Santi vos sos el mejor. Somos amigos, ahí está, fíjate. Vos me tirás el matambrito ahí. Sí, sí. Le pones una sal con magia. Sí, le pones algo, ahí lo está. Que tengas, lo que quieras. Y lo dejas despacito, suavemente. ¿Por qué? Porque este arrollado de carne lleva bastante tiempo en la parrilla. Y a vos te pica el bagre automáticamente. Sí, sí. Ya lo estás viendo y decís, quiero comer esto. Entonces, vos con esos recortes te van a quedar perfectos ahí. Mira, importante acá. Recorté la parte más gruesa. Sí. ¿Sí? Ahí está. ¿Viste que de golpe llegan los invitados y parece que donaron sangre, no sé? Que tienen como... Les bajó la insulina. Por ejemplo. Bueno, pero es normal eso. Entonces, yo soy de esas. Los entretenés directamente con esos recortes de matambre. Ahí está, lo cortás chiquitito. ¿Qué hago? Yo soy de esas. Todos esos recortes, que es la parte más delgada, te entretengo con eso sin problema. Muy bien. Hoy tenemos un matambre arrollado con qué... Con un relleno espectacular. Una locura. Con un relleno de otro tipo de carne. Con una... Es el corazón del cuadril, rico. Riñonada. A ver, ¿tu bolsillo lo permite? ¿El aguinaldo? ¿Te quedó algo del aguinaldo? Bueno, no, claro. Si te quedaba algo del aguinaldo, comprate un ojo de bife y metele ojo de bife adentro. ¿Y si no? Es una locura. Hiciste como carne con carne. Carne con carne. Y no es comida de sonso. No, señor. No, para nada. Esto queda muy bien. Le puse panceta, le puse una zanahoria para que esa carne que está en el centro... Sí. Está bailando Eugenia. Porque se viene la Mickey. Ahí está, fíjate. Mira esto. Le voy a... Divino. Lo voy a envolver, ¿sí? La carne... De adentro, riñonada. Lo de afuera, matambre. La grasa por fuera. Le hice unos cortecitos, unos tajitos. Toda la riñonada que estaba mechada con panceta y con
zanahoria grillada. Qué delicia. Está envuelta en una pasta de queso, o sea, provoleta divina, sí, rallada. Pará, hacelo despacito una vez. Sí. Porque es como que lo haces tan rápido que después uno lo quiere hacer en su casa y no le sale. No lo hagas. Bueno, justamente. No, no, señor. Yo lo hago a propósito porque después te metes en telefe.com, claro, y compras dos o tres. No, mentira. No, no, dale, es dale, así. Mirá. La gente está en la a casa. Ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿De acuerdo? Ahí. Sí, ahí, vamos. Fíjate, ahí, sí, adentro. Mirá, el gordo se va al meñique por la palma. Gira. Gira. Hago un lazo, fíjate, acá. Sí. ¿Ves? Ahí tengo un lacito. Y ahí no lo hago. ¿Querés hacerlo vos? Perfecto. No, ¿sabés lo que puedo hacer? No. A ver, intenta. Es de familia de Boyacá. Inténtalo. Inténtalo. ¿Sabes con qué se practica? ¿Con qué? ¿Con qué? Con, haces un rollito con el repasador. Ya me olvidé. ¿Sí? Con un... Ahí está. Con un palo nomás. ¿Así? Pará, tampoco... ¿Así? No, no. Ahí, no. Uy, no. ¿No? No sería... ¿Así? Ahí está. Mejor así lo ves. Vení, vení. No, no. Vení, vení, vení. Dale, dale, por favor. No soy mirá, mirá, vamos ahí. Ahí va. Esperá, esperá. Vamos, ahí, sí, ahí. Ahí girás. Ahí va. Perfecto. Y ahora... Ahí está. No, y ahora no, el otro no, mire, ahora... no voy a bien, tocar. Muy bien. Muy bien, perfecto. Miren, entonces, última vuelta, damos la vueltita ahí. Lo tengo. ¿No te sale esto? No te volviste sale loco, lo querés hacer, te encantó. Sí. Gordo, ¿estabas en tu casa? Gordo, ¿qué con pasó? Cariño te digo, ¿eh? Ay, sí. ¿Tenías prendido? Me anudaste todo el matambre. Ahí está, mira, acomodo acá, ves que sí, se me quedó mal el pliegue. Ay, qué. Doy la vueltita. ¿Qué? ¿Soy obsesivo o no? Sí, sí, sos muy obsesivo. Por favor. Que lo hace muy prolijito. Ahí va, mirá lo que muy, hago. Muy, muy parejito. Lo sostengo, lo ajusto bien. Para cierro que no se te chorre. Cierro el extremo, ¿ves? Ahí mirá va. Y empiezo a pasar. El hilo como que se pasa, ¿ves? Me paso de este lazo. Bien. Meto el dedo por abajo del lazo, doy una vueltita y eso hace que vuelva a tirar. Ah, bien. Y lo tenga ajustadito. Clásico atado de matambre. Matambre hoy no es un matambre clásico arrollado. No, señor. No, no, no sale con rusa. No, este matambre cosa sale con Luis Miguel, chicos. Ahí sí, va, sí, mira. Sí, sale con los Mickeys en un ratito. Ahí está, fíjate. Ahí está. Va. ¿Cuándo? En un ratito nada más. Llegan Mickeys. Muy bien. A la peña de Morphy. Vuelvo a atar. Voy a necesitar cambiar la tabla, Nico Gutiérrez Pavón. ¿Usted es Víctor Nicolás Gutiérrez Pavón? Perfecto. Aprendí un nombre nuevo que tiene Nicolás. Ahí está. Muy bien. Hilito por acá, hilito por allá. Sí, sí. Mirá qué lindo te quedó. Hermoso. Divino. Así, le pones film. Escucha esto. Sí. ¿Querés prepararte el plato sí para la próxima fiesta? Sí, claro. Te preparás uno, te preparás dos. Sí. ¿De acuerdo? Te vas preparando. Sí. Si querés así como está, lo frizás. Ah, ¿en serio? Ah. Así como está, lo frizás. Muy directamente. Bueno. Lo guardo en el freezer. Está buenísimo. Y lo tengo listo para la fiesta, papu. Sos un genio. Chau. Lo tengo listo para la fiesta. ¿Cómo te resolvió? Entonces, ¿qué hago? Falta un montón todavía. ¿Para la fiesta de qué? ¿Qué no, es eso? Puede para ser una fiesta, un cumpleaños. Para la... Exactamente. Y lo tengo listo. Cambio tabla, cambio limpio cuchillo. Vamos a la parrilla, por dale, favor. Vamos a la parrilla. Te invito a la parrilla. Ahí está. Yo creo que le pondría más de nuestra nona pía ahí arriba, ¿eh? Ahí va, miren esto. Se va la parrillita. Que se vaya cocinando suavecito, despacito. Atenti con esto. Precaución acá. Vení, sentate acá. Sentate sí, acá, dale. Sí, sí. Precaución ahí, yo me quedo en cuclillas. A ver. Estamos hablando de un matambre arrollado que adentro tiene otro tipo de carne. Entonces necesitas una cocción suave, lenta. Lenta. Por eso agarré todos este los ¿este a qué hora lo pusiste, Santi? Y este lo pusimos, la verdad, lo sí pusimos a las 11 de la mañana, ¿de acuerdo? O sea, tiene 3 horitas 20. Lo fuimos girando, lo fuimos cuidando. Muy bien. Y el resultado es que vas a lograr un arrollado envuelto, ¿sí? Con claro la pasta de tomate, con la riñonada, totalmente cocido. ¿Te quedan dudas de cómo va a quedar esto? Pones un palillo sí y lo pinchás. Y cuando ves que el jugo que sale es traslúcido o apenitas un rosadito, va a estar a punto, ¿de acuerdo? Perfecto. Si no, pinchás con un termómetro, chequeás que la temperatura de tu termómetro, temperatura corazón, en el centro, esté en los 59, 62 grados y lo vas a tener en un punto ahí medio jugosito. Claro, porque es difícil, porque parece que está doradito por afuera y quizás claro adentro. Exactamente. No. Mirá, me agarro la pinza. Toma, papi. Uy, gracias. Sí, porque sé que tus rodillas no. Sí, ahí está.